Hola, hola, hola. Esta es la tercera entrega de la novela de Paul Auster. El país de las últimas cosas. Continúa así. Sin detenerme para nada, fui en busca de uno de los falsificadores de documentos en la quinta zona censada y le vendí mi licencia de trapera por 13 glot. El dinero que gané aquella mañana me mantendría por lo menos 2 o 3 semanas, pero ahora que había comenzado, no era mi intención detenerme allí. Volví al apartamento llena de planes, calculando cuánto dinero más podría conseguir vendiendo los otros objetos que había en la casa. Trabajé toda la noche apilando cosas en el medio de la habitación. Registré los armarios cogiendo hasta el último objeto, dando vuelta a las cajas, vaciando los cajones, y a eso de las 5 de la mañana encontré un tesoro inesperado en el escondite de Isabel. Debajo del suelo, un cuchillo y un tenedor de plata, la Biblia de páginas con rebordes dorados y una pequeña bolsa con 48 glocks en monedas. Al día siguiente lo pasé amontonando las cosas vendibles en una maleta y yendo a ver a distintos agentes de resurrección a lo largo de la ciudad, vendiendo una tanda de cosas y volviendo al apartamento para preparar otra. En total, reuní más de 300 glocks. El cuchillo y el tenedor sumaban casi la tercera parte y de repente me encontré con dinero suficiente para vivir 5 o 6 meses sin trabajar. Dadas las circunstancias, era más de lo que podía desear. Me sentía rica, como una verdadera reina. Sin embargo, mi alegría no duró mucho. Esa noche me fui a la cama agotada después de mis expediciones de venta. Y a la mañana siguiente, menos de una hora después del amanecer, me despertaron unos fuertes golpes en la puerta. Es increíble con qué rapidez uno se da cuenta de lo que ocurre. Aunque lo primero que pensé cuando escuché los golpes fue que ojalá no me matara. No alcancé a ponerme de pie. Los asaltantes forzaron la puerta y entraron con sus típicas cachiporras y palos en las manos. Eran 3 y reconocí a los 2 más grandes, los hijos de los Gunderson, que vivían abajo. Las noticias vuelan, pensé. Hacía 2 días que Isabel estaba muerta y los vecinos ya se arrojaban sobre mí. Arriba, rápido, muchachita, dijo uno de ellos. Es hora de irse. Móvete tranquila y sin discusiones, si no te haremos daño. Era tan desolador, tan inadmisible. Dame unos minutos para preparar las maletas, dije, saliendo de entre las mantas. Hice lo posible para mantenerme tranquila, para contener mi rabia, sabiendo que cualquier gesto de violencia de mi parte solo serviría para que me atacaran. Bueno, dale, dijo el otro. Te damos unos minutos, pero solo un bolso, por tus cosas, ahí adentro. Y andate. Casi por milagro, la temperatura había bajado drásticamente la noche anterior y yo me había acostado vestida. Eso me ahorró la vergüenza de tener que vestirme delante de ellos. Pero además, y esto es lo que me salvó la vida, tenía los 300 glocks en el bolsillo de mis pantalones. No soy de las que creen en la videncia, pero era como si yo hubiese sabido de antemano que iba a ocurrir. Los matones me vigilaban de cerca mientras yo preparaba mi bolso, pero ninguno era lo suficientemente listo
para imaginar dónde escondía el dinero. Me fui de allí tan pronto como pude, bajando los escalones de dos en dos. Me detuve un momento abajo para recuperar el aliento y abrí la puerta de un empujón. El aire me golpeó como un martillo. El viento helado hacía un ruido terrible. El invierno se agolpaba en mis oídos y a mi alrededor volaba toda clase de objetos con un ímpetu feroz, chocándose a troche y moche sobre las paredes de los edificios, rodando calle abajo, rompiéndose en pedazos como trozos de hielo. Yo llevaba más de un año en la ciudad y no había sucedido nada. Tenía algo de dinero en el bolsillo, pero no tenía trabajo ni un lugar donde vivir. Después de tantas idas y vueltas, estaba igual que al principio. A pesar de lo que podés creer, los sucesos son irreversibles. El hecho de que haya podido entrar no significaba que pueda salir. Las entradas no se convierten en salida. Y nadie te garantiza que la puerta por la que entraste hace apenas unos minutos esté aún allí cuando la busques un instante después. Así son las cosas en la ciudad. Cada vez que crees saber la respuesta a una pregunta, descubrís que la pregunta no tiene sentido. Estuve varias semanas intentando escapar. Al principio parecía que había varias posibilidades, una larga lista de sistemas para volver a casa, y como yo tenía algo de dinero con qué contar, no pensé que pudiera resultar muy difícil. Estaba equivocada, por supuesto. Pero me llevó un tiempo llegar a admitirlo. Yo había venido en el barco de una organización benéfica extranjera y me parecía lógico, suponer que podía regresar en él. Así que me fui al puerto, totalmente dispuesta a sobornar a cualquier oficial para reservar billete. Sin embargo, no se veía ningún barco, e incluso los pequeños botes de pesca que había por ahí habían desaparecido. Por el contrario, la costa entera estaba atestada de obreros. Calculé cientos y cientos de ellos, más hombres de lo que era capaz de contar. Algunos descargaban grava de los camiones, otros llevaban ladrillos y piedras a la orilla. Otros más estaban colocando los cimientos de lo que parecía ser una enorme pared o fortificación frente al mar. Policías armados vigilaban a los obreros desde plataformas, y el lugar bullía con alboroto y confusión. El ruido de las máquinas, la gente corriendo de un lado a otro, las voces de los capataces dando órdenes. Resultó ser nada menos que el proyecto del muro marítimo, una iniciativa de la empresa pública que el nuevo gobierno acababa de poner en marcha. Aquí los gobiernos cambian con bastante frecuencia y es difícil mantenerse al tanto de los cambios. Esta era la primera vez que oía hablar de él, y cuando le pregunté a alguien cuál era el propósito del muro, me contestó que el de defendernos de una posible guerra. La amenaza de una invasión extranjera se cernía sobre nosotros, según dijo él, y era nuestro deber como ciudadanos defender la patria. Gracias a los esfuerzos del gran fulano de tal, fuera cual fuese el nombre del nuevo líder, los materiales de los edificios derrumbados servirían para nuestra defensa y el proyecto ofrecería trabajo a miles de personas. ¿Cuánto pagan?, pregunté. Nada de dinero, dijo él, pero un sitio donde vivir y una comida caliente al día. ¿Le interesaría apuntarse? No, gracias, contesté yo. Tengo otras cosas que hacer. Bien, dijo él. Tiene tiempo de sobra para cambiar de idea. El gobierno calcula que la construcción del muro llevará al menos 50 años. Muy bien, dije yo. Pero mientras tanto, ¿cómo hace uno para irse de aquí? No, dijo él, meneando la cabeza. Eso es imposible. Ya no se permite la entrada de barcos, y si no entra ninguno, ninguno puede salir. ¿Y un avión? ¿Qué es un avión?, preguntó él sonriendo con asombro, como si acabara de decir un chiste que él no comprendía. Un avión, dije yo, una máquina que vuela por el aire, llevando a la gente de un sitio a otro.
Eso es ridículo, dijo él, mirándome con recelo. No existe nada parecido, es imposible. ¿No lo recuerda? No sé de qué está hablando. Y se puede meter en problemas si va por ahí divulgando ese tipo de necedades. Al gobierno no le gusta que la gente invente historias. Es malo para la moral. Ya ves a lo que te expones aquí. No solo desaparecen las cosas, sino que cuando lo hacen, el recuerdo de ellas también se desvanece. Surgen zonas oscuras en la mente, y a menos que uno haga el esfuerzo constante de computar las cosas que ya no están, acabará perdiéndolas para siempre. Yo no soy más inmune que los demás ante esta enfermedad, y sin duda tengo muchas de estas zonas en blanco. Después de todo, la memoria no es un acto voluntario, es algo que ocurre a pesar de uno mismo. Y cuando todo cambia permanentemente, es inevitable que la mente falle, que los recuerdos escapen. A veces, cuando me sorprendo a mí misma buscando a tientas una idea que se me escabulle, vuelvo mis pensamientos a los viejos tiempos en casa, recordando cómo eran las cosas cuando yo era pequeña y nos íbamos de vacaciones en tren hacia el norte con toda la familia. Mi hermano mayor, William, siempre me dejaba el asiento de la ventanilla y yo casi nunca hablaba con nadie. Viajaba con la cara pegada al cristal, mirando el paisaje, escudriñando el cielo, los árboles y el agua mientras el tren se apresuraba a través de la espesura. Todo me parecía tan hermoso, tanto más hermoso que las cosas de la ciudad que cada año me repetía a mí misma. Ana, nunca viste algo tan bonito como esto. Intentá recordarlo, intentá memorizar todas las cosas maravillosas que estás viendo, y de este modo siempre estarán contigo, incluso cuando ya no puedas verlo. Creo que nunca miré el mundo con tanta atención. Sí, como lo hice en aquellos viajes en tren hacia el norte, ¿te acordás? Quería que todo me perteneciera, que toda la belleza pasara a formar parte de mí misma. Y recuerdo cómo me afanaba el recordarlo, intentando guardarlo para más adelante, atraparlo para cuando realmente lo necesitara. Pero lo curioso es que nada de aquello se quedó conmigo. Lo he intentado con todas mis fuerzas, pero de un modo u otro, siempre acabo perdiéndolo. Y al final todo lo que recuerdo son mis esfuerzos por recordarlo. Sí. Y cuando lograba verlas, ya estaban esfumándose de mi mente, reemplazadas por otras que desaparecían antes de que pudiera verlas. Todo lo que me queda es una neblina, una resplandeciente y maravillosa neblina. Pero los árboles, el cielo y el agua, todo aquello se ha desvanecido. Nunca estuvo allí, ni siquiera antes de que me perteneciera. Disgustarse por lo pronto no sirve de nada. Todo el mundo es propenso al olvido, incluso en circunstancias más favorables. Y en un lugar como este, con tantas cosas desapareciendo del mundo material, podés imaginarte cuántas caen en el olvido permanente. En realidad, el problema no consiste en que la gente olvide las cosas, sino en que nunca olvidan las mismas. Lo que aún existe en la memoria de una persona puede haberse perdido definitivamente para otra, y esto crea dificultades, barreras insuperables para la comprensión. Por ejemplo, ¿cómo podés hablar con alguien de aviones si esa persona no sabe lo que es un avión? Es un proceso de eliminación, lento, pero irreversible. Las palabras suelen durar un poco más que las cosas, pero al final también se desvanecen
junto con las imágenes que una vez evocaron, desaparecen categorías enteras de objetos. Macetas, por ejemplo, o filtros de cigarrillos, o bandas de goma. Y por un tiempo, uno es capaz de reconocer estas palabras, incluso si no puede recordar lo que significan. Pero luego, poco a poco, las palabras se convierten en simples sonidos, un conjunto fortuito de oclusivas y fricativas, un tumulto de fenomas confusos. Finalmente acaba en una jerga. La palabra maceta no tendrá más sentido que espléndido. Tu mente la escuchará, pero la registrará como algo incomprensible, un término de un idioma que no conoces. Y como se agregan más y más de esas palabras de sonido extranjero, las conversaciones resultan bastante confusas. De hecho, cada persona habla su propia lengua y a medida que disminuyen los conceptos con significado común, se hace más difícil comunicarse con los demás. Tuve que abandonar la idea de volver a casa. De todo lo que me había pasado hasta aquel momento, creo que esto fue lo más difícil de aceptar. Hasta entonces yo me mentía a mí misma creyendo que podía volver cuando quisiera. Pero con la construcción del muro marítimo, con tanta gente movilizada para evitar las salidas, esta idea reconfortante, sí, se vino abajo. Primero había muerto Isabel, luego había perdido el apartamento. Mi único consuelo era pensar en casa. Y ahora también se me negaba esto. Por primera vez desde mi llegada a esta ciudad, me sentí sumida en el pesimismo. Pensé en partir en dirección opuesta. Al oeste de la ciudad se levanta la muralla de Fiedler y en teoría todo lo que se necesitaba para cruzarla era un permiso de viaje. Presentía que cualquier cosa sería mejor que la ciudad, incluso lo desconocido. Pero después de ir y venir por varias oficinas del gobierno, presentía que cualquier cosa sería mejor que la ciudad. Incluso lo desconocido. Pero después de ir y de venir por varias oficinas del gobierno, esperando en colas día tras día solo para que me informaran que tenía que presentar mi solicitud en otro departamento más, me enteré de que el precio del permiso de viaje había subido a 200 glot. Lo descarté enseguida, porque hubiera significado gastar la mayor parte de mi dinero en una sola vez. Oí hablar de una organización ilegal. Esta organización sacaba la gente de la ciudad por la décima parte del precio oficial, pero mucha gente pensaba que en realidad era un truco, una ingeniosa trampa dispuesta por el nuevo gobierno. Decían que la policía esperaba al final del túnel y apenas uno cruzaba al otro lado, lo detenían y lo enviaban a uno de los campos de trabajo forzados en las minas del sur. Yo no tenía forma de saber si este rumor era cierto o no, pero no me parecía que valiera la pena comprobarlo. Entonces llegó el invierno y la cuestión se resolvió por sí misma. Cualquier proyecto de viaje tendría que posponerse hasta la primavera. Suponiendo que yo sobreviviría hasta entonces. Y dadas las circunstancias, nada me parecía tan incierto como aquello. Fue el invierno más duro que recuerdo. Lo llamaba el invierno terrible, incluso ahora, años después, se lo recuerda como un suceso fundamental en la historia de la ciudad. La línea divisoria entre una época y la siguiente. El frío continuó durante 5 o 6 meses. Una vez cada tanto había un breve periodo de deshielo, pero estos momentáneos lapsos de calor solo aumentaban las dificultades. Nevaba durante una semana, tormentas enormes y cegadoras que sumían a la ciudad en la blancura. Y después salía el sol, calentando brevemente con una intensidad propia del verano. La nieve se derretía y a media tarde las calles
acababan inundadas. Las canaletas de los tejados rebosaban con el agua que caía, y allí donde miraras había un frenético chisporroteo de agua y luz, como si el mundo entero se hubiese convertido en un cristal enorme que se desintegraba. Entonces, de repente, el cielo se oscurecía, caía la noche y la temperatura volvía a bajar bajo cero, congelando el agua tan súbitamente que el hielo formaba figuras fantásticas, protuberancias, ondas y espirales, rizos enteros cristalizados en una semiondulación, una especie de frenesí geológico en miniatura. Por la mañana resultaba casi imposible caminar. La gente se resbalaba, sus cabezas golpeaban contra el hielo, los cuerpos se desplomaban inevitablemente sobre las superficies lisas y duras. Luego nevaba otra vez y todo el cielo volvía a repetirse. Siguió así durante meses, y cuando por fin acabó habían muerto miles y miles de personas. Para aquellos que no tenían vivienda, la supervivencia era casi imposible, pero incluso los que estaban bajo techo y bien alimentados sufrieron pérdidas innumerables. Muchos edificios antiguos se derrumbaron bajo el peso de la nieve y familias enteras quedaron sepultadas. El frío volvía loca a la gente, y quedarse sentado en un apartamento con poca calefacción no era mucho mejor que estar afuera. La gente destrozaba los muebles quemándolos para obtener un poco de calor, y muchos de estos fuegos se descontrolaban. Cada vez que se producía uno de estos incendios, una multitud de gente sin hogar se apiñaba a su alrededor durante el tiempo que tardara en arder el edificio, deleitándose con el calor, regocijándose con las llamas que subían hasta el cielo. Todos los árboles de la ciudad fueron cortados y quemados para producir combustible. Todos los animales domésticos desaparecieron. Mataron a todos los pájaros. La escasez de comida se volvió tan grande que hubo que suspender la construcción del muro marítimo, solo 6 meses después de comenzada. Y todo para que la policía disponible vigilar a los envíos de alimentos a los mercados municipales. Aún así, hubo unos cuantos disturbios por comida que acabaron en más muertos, más heridos, más desastres. Nadie sabe exactamente cuánta gente murió ese invierno, pero he oído que se calculaba entre un cuarto y un tercio de la población. De un modo u otro, mi suerte siguió. Fines de noviembre, estuve a punto de caer presa en unos disturbios por alimentos. Ese día, como siempre, había una cola interminable, y después de más de 2 horas esperando sin avanzar bajo el frío intenso, 3 hombres que estaban delante de mí comenzaron a insultar a la policía. El guardia sacó su porra y vino directamente hacia nosotros, dispuesto a golpear al primero que se pusiera en su camino. La consigna era pegar primero y preguntar después. Y yo sabía que no tendría oportunidad de defenderme. Sin detenerme a pensar, salí de la cola y comencé a correr calle abajo, tan rápido como era capaz. El guardia, confundido por un momento, dio 2 o 3 pasos hacia mí, pero luego paró, seguramente para no desviar su atención de la multitud. Después de todo, si yo desaparecía de su vista, mucho mejor para él. Justo cuando llegué a la esquina, escuché cómo la multitud irrumpía en gritos brutales y hostiles, lo cual me produjo pánico, porque sabía que en pocos minutos toda la zona iba a estar tomada por un nuevo contingente de policías antidisturbios. Seguí corriendo lo más rápido posible, lanzándome de una calle a otra, demasiado asustada para mirar atrás. Por fin, después de 1/4 hora, me encontré a mí misma frente a un gran edificio de piedra. No sabía si me perseguían o no.
Pero justo entonces se abrió una puerta unos metros más arriba y me arrojé dentro. Un hombre delgado, de tez pálida y gafas, se encontraba a punto de atravesar el portal y me miró horrorizado cuando me crucé en su camino. Había entrado en una especie de oficina, una habitación pequeña, con tres o cuatro mesas y un montón de libros y papeles. «No puede entrar aquí», dijo con impaciencia. «Esta es la biblioteca». «Me da igual que sea la mansión del gobernador», dije yo, inclinándome para recuperar el aliento. «Ahora estoy aquí y nadie me va a echar afuera». «Tendré que denunciarla», dijo en un tono pomposo y remilgado. «Usted no puede irrumpir de este modo. Esta es la biblioteca y no se permite la entrada a nadie sin un pase». Me sentía demasiado confiada por su porte de mojigato para saber qué decir. Estaba agotada, al límite de mi resistencia. Y en lugar de intentar discutir con él, lo empujé al suelo con todas mis fuerzas. Fue una actitud ridícula, pero no pude contenerme. Al caer al suelo, le saltaron las gafas y por un momento sentí la tentación de romperlas a pisotones. «Denúncieme si quiere», le dije. «Pero no me voy a ir de aquí hasta que alguien me arrastre afuera». Entonces, antes de que pudiera contestarme, me di la vuelta y salí por la puerta situada en el otro extremo de la habitación. Entré en una gran sala, una habitación amplia e impresionante, con un alto techo en forma de cúpula y suelos de mármol. El súbito contraste entre la pequeña oficina y este espacio enorme resultaba asombroso. Mis pasos producían eco y era casi como si pudiera escuchar mi propia respiración resonando contra las paredes. Había grupos de gente por todos lados, andando de aquí para allá, hablando bajo entre ellos, obviamente, absortos en serias conversaciones. Cuando entré en la sala, algunas cabezas se giraron hacia mí, pero solo por reflejo, y un momento después se dieron la vuelta. Pasé por al lado de esta gente con toda la discreción y tranquilidad posible, mirando hacia el suelo y simulando que sabía a dónde iba. Unos 10 o 12 metros más allá, encontré unas escaleras y comencé a subir. Esta era la primera vez que estaba en la Biblioteca Nacional. Era un edificio magnífico, con retratos de gobernadores y generales en las paredes, hileras de columnas de estilo italiano y hermosas incrustaciones de mármol, uno de los edificios más distinguidos de la ciudad. Sus mejores días habían quedado atrás, sin embargo, como ocurría con todos los demás, un techo de segundo piso se había derrumbado. Las columnas se ladeaban y agrietaban. Había libros y papeles tirados por todas partes. Seguí topándome con gente que se arremolinaba en grupos. Advertí que casi todos eran hombres, pero nadie reparó en mí. Al otro lado de los ficheros de cartón encontré una puerta tapizada en piel verde que conducía a una escalera interior. Subí por ella hasta el piso siguiente y llegué a un pasillo largo, de techo bajo, con muchas puertas a ambos lados. En el pasillo no había nadie más. Y como no se escuchaba ningún sonido detrás de las puertas, supuse que las habitaciones estarían vacías. Intenté abrir la primera puerta a la derecha, pero estaba cerrada con llave. Me pasó igual con la segunda y entonces, cuando menos lo esperaba, la tercera puerta se abrió. Adentro había 5 o 6 hombres sentados alrededor de una mesa de madera, discutiendo algo en un tono apremiante y ansioso.
La habitación estaba desprovista de otros muebles y no tenía ventanas. La pintura amarillenta se descascarillaba en las paredes y el agua goteaba desde el techo. Todos los hombres tenían barba, llevaban trajes oscuros y sombreros. Me sorprendí tanto que dejé escapar un suspiro y comencé a cerrar la puerta. Pero el más viejo de los hombres se dio vuelta y me ofreció una hermosa sonrisa, tan cargada de calidez y cortesía que me hizo dudar. ¿Podemos hacer algo por usted?, preguntó. Tenía un fuerte acento extranjero, pronunciaba la C como S y las R eran guturales. Pero no pude precisar de qué país procedía. ¿Podemos hacer algo por usted? Entonces lo miré a los ojos y me invadió un temblor de reconocimiento. Creí que todos los judíos habían muerto, murmuré. Aún quedamos unos pocos, dijo sonriéndome de nuevo. No es fácil deshacerse de nosotros, ya ves. Yo también soy judía, aseguré ansiosa. Mi nombre es Anna Blum y he venido aquí desde muy lejos. He estado en la ciudad durante más de un año buscando a mi hermano. Supongo que no lo conocerán. Su nombre es William Blum. No, querida, dijo meneando la cabeza. Nunca conocí a tu hermano. Miró a sus colegas por encima de la mesa y les hizo la misma pregunta, pero ninguno de ellos sabía dónde estaba William. Ha pasado mucho tiempo, dije, y estoy segura de que, a menos que haya logrado escapar, estará muerto. Es muy posible, dijo el rabino con suavidad. Han muerto tantos, es mejor no esperar milagros. Yo ya no creo en Dios, si eso es a lo que se refiere. Dejé de hacerlo cuando aún era una niña. Es difícil evitarlo, dijo el rabino. Si nos atenemos a las evidencias, hay muy buenas razones para que tantas personas piensen como vos. No irá a decirme que usted sí cree en Dios, dije yo. Hablamos con él, pero si nos escucha o no es otra cuestión. Mi amiga Isabel creía en Dios, continué. Ella también ha muerto. Yo vendí su Biblia al señor Gambino, el agente de resurrección, por 7 glock. Eso estuvo muy mal, ¿verdad? No necesariamente. Después de todo, hay cosas más importantes que los libros. La comida está primero que la oración. Sentía algo muy extraño ante ese hombre, pero cuanto más hablaba con él, más me parecía a una niña. Tal vez me recordaba cómo eran las cosas cuando era muy pequeña, en aquellos tiempos oscuros en que aún creía en lo que me decían mis padres y mis maestros. No sé bien por qué, pero la verdad es que a su lado me sentí segura y sabía que podía confiar en él. Casi inconscientemente busqué en mis bolsillos y saqué la foto de Samuel Farr. También busco a este hombre, dije. Su nombre es Samuel Farr y es muy posible que sepa qué le ocurrió a mi hermano. Le pasé la foto al rabino y después de estudiarla durante unos minutos meneó la cabeza y dijo que no reconocía esa cara. Justo cuando empezaba a sentirme desilusionada, habló un hombre que estaba en el otro extremo de la mesa. Era el más joven de todos y tenía una barba rojiza, más pequeña y espigada que la de los demás. Rabino, dijo tímidamente, ¿puedo decir algo? No necesitas permiso, Isaac, dijo el rabino. Podés decir lo que quieras. No es nada seguro, por supuesto, pero creo que conozco a esa persona, dijo el joven. Al menos conozco a alguien con ese nombre. Mira bien su retrato, entonces, dijo el rabino pasando la fotografía por encima de la mesa. Isaac la miró y la expresión de su cara era tan sombría, tan poco elocuente, que enseguida perdí la esperanza. No se parece mucho, dijo por fin. Pero ahora que he tenido la oportunidad de observarla, creo que no hay dudas
de que se trata del mismo hombre. Su cara pálida de estudiante se iluminó entonces con una sonrisa. «He hablado con él varias veces», continuó. «Es un hombre inteligente, pero demasiado escéptico. No estamos de acuerdo prácticamente en nada. Yo no podía creer lo que oía. Antes de que pudiera pronunciar una palabra, el rabino preguntó: ¿Dónde puede encontrar a este hombre, Isaac?» «El señor Farr no está lejos», dijo Isaac, sin poder resistir la tentación de hacer un juego de palabras. Soltó una risita tonta y agregó: «Justamente vive aquí en la biblioteca». «¿Es cierto?», dije por fin. «¿Es realmente cierto?». «Por supuesto que es cierto. Puedo llevarte allí ahora mismo, si vos crees». Isaac dudó un momento y luego se volvió al rabino. «Contando con su permiso, rabino». Sin embargo, el rabino parecía preocupado. «¿Este hombre pertenece a alguna de las academias?», preguntó. «Que yo sepa, no», dijo Isaac. «Creo que es un independiente. Me dijo que solía trabajar para un periódico en algún sitio». «Así es», dije. «Exactamente así. Samuel Farr es periodista». «¿Y a qué se dedica ahora?», preguntó el rabino, ignorando mi interrupción. «Está escribiendo un libro. No conozco el tema, pero creo que tiene algo que ver con la ciudad. En alguna ocasión hablamos abajo. Hace preguntas muy agudas». «¿Está a favor?», preguntó el rabino. «Es neutral», contestó Isaac. «Ni a favor ni en contra. Es un hombre atormentado, pero verdaderamente honrado, sin intereses personales». El rabino se volvió para explicarme. «Comprenderás que tenemos muchos enemigos», dijo. «Nuestro permiso está en peligro, pues ya no tenemos rango académico y debemos proceder con mucho cuidado». Asentí, intentando aparentar que sabía de qué me hablaba. «Pero en las actuales circunstancias», continuó, «no veo qué mal puede hacerle a Isaac enseñarte dónde vive este hombre». «Gracias, rabino», dije. «Estoy muy agradecida». «Isaac te acompañará hasta la puerta, pero no quiero que pase de allí. ¿Está claro, Isaac?». Miró a su discípulo con un aire de serena autoridad. «Sí, rabino, sí», contestó Isaac. Entonces el rabino se levantó de su silla y me estrechó la mano. «Debes venir a visitarme alguna vez, Ana», dijo, y de pronto se le vio muy viejo y muy cansado. «Me gustaría saber cómo sale todo». «Volveré», le dije, «lo prometo». La habitación estaba en el noveno piso, el más alto del edificio. Isaac se escabulló tan pronto como llegamos allí, susurrando una vaga excusa sobre no poder quedarse, y de repente me encontré sola, de pie, en la más absoluta oscuridad, con una vela encendida en la mano izquierda. En la ciudad hay una ley que dice que nunca debes llamar a una puerta si no sabes lo que hay detrás. Había llegado hasta aquí para toparme con una nueva calamidad, pensé. Samuel Farr solo era un nombre para mí, el símbolo de deseos imposibles y esperanzas absurdas. Lo había usado como un sortilegio para seguir adelante, pero ahora que por fin estaba ante su puerta, sentía pánico. Si no fuera porque la vela se consumía demasiado rápido, tal vez nunca hubiese tenido el valor de llamar. Una voz ruda y hostil respondió del otro lado de la puerta. «¡Váyase! Estoy buscando a Samuel Farr». «¿Es usted Samuel Farr?». «¿Quién lo busca?», preguntó la voz. «Ana Bloom», dije yo. «No conozco a ninguna Ana Bloom», respondió. «Váyase. Soy la hermana de William Bloom», dije. «Estuve intentando encontrarte durante más de un año. Ahora no me podés echar. Si no me abrís la puerta, seguiré golpeando hasta que lo hagas». Escuché arrastrar una silla por el suelo, seguí el sonido de unos pasos que se acercaban y luego el de la cerradura que se abría. La puerta se abrió de repente y quedé deslumbrada.
Un verdadero torrente de luz llegaba hasta el pasillo procedente de una ventana de la habitación. Necesité unos cuantos minutos para que mi vista se acostumbrara. Cuando por fin logré distinguir a la persona que tenía delante, lo primero que vi fue un arma, una pequeña pistola negra apuntando directamente a mi estómago. Era Samuel Farr, es cierto, pero ya casi no se parecía a la fotografía. El hombre joven y fuerte de la fotografía se había convertido en un personaje demacrado y barbudo, con bolsas oscuras bajo los ojos. De su cuerpo parecía surgir una energía nerviosa, impredecible, y tenía el aspecto de no haber dormido en un mes. ¿Cómo sé que sos quien decís? Porque yo lo digo, porque serías un estúpido si no me creyeras. Necesito pruebas. No te voy a dejar entrar a menos que me des alguna prueba. Todo lo que tenés que hacer es escucharme hablar. Mi acento es igual al tuyo. Venimos del mismo país, de la misma ciudad. Incluso es probable que hayamos crecido en el mismo barrio. Va. Cualquiera puede imitar un acento. Tenés que darme una prueba. ¿Qué te parece esta? Dije buscando en mi bolsillo y entregándole la fotografía. La observó durante 10 o 20 segundos sin decir una sola palabra y poco a poco todo su cuerpo pareció encogerse, hundirse en sí mismo. Cuando volvió a mirarme, vi que había bajado la pistola. «Dios mío», dijo suavemente, casi en un murmullo. «¿De dónde sacaste esto?» «Me la dio Bogart antes de irme». «Este soy yo», dijo. Así es como era yo. Lo sé. Es difícil de creer, ¿verdad? No tanto, teniendo en cuenta el tiempo que hace que estás aquí. Pareció hundirse en sus pensamientos y luego volvió a mirarme como si no me reconociera. ¿Quién dijiste que sos? Sonrió en actitud de disculpas y vi que le faltaban dos de los dientes inferiores. Ana Bloom, hermana de William Bloom. Bloom. Como en fatalidad y penumbra, supongo. Así es, como en útero y tumba. Podés elegir. Me imagino que querrás entrar, ¿verdad? Sí, para eso estoy aquí. Tenemos mucho de qué hablar. Era una habitación pequeña, pero con sitio suficiente para dos personas. Había un colchón en el suelo, una mesa y una silla junto a la ventana. Leña quemándose en la estufa. Montones de papeles y libros apilados contra una pared. Y ropa en una caja de cartón. Me recordaba la habitación de un estudiante. No muy distinta de la que tenías el año que fui a visitarte a la universidad. El techo era bajo y se inclinaba de forma tan abrupta hacia la pared exterior que era imposible llegar a ese extremo de la habitación sin agacharse. La ventana, sin embargo, era extraordinaria, una obra maravillosa en forma de abanico que ocupaba casi toda la pared. Estaba construida con gruesos cristales segmentados, divididos por finas barras de hierro y formaba un dibujo tan intrincado como el ala de una mariposa. A través de ella se veía a kilómetros de distancia, incluso más allá de la muralla de Fiedler. Sam me indicó que me sentara en la cama como un gesto. Luego se sentó en la silla del escritorio y la volvió hacia mí. Me pidió disculpas por apuntarme con la pistola, pero según dijo, su situación era precaria y no podía correr ningún riesgo. Llevaba más de un año en la biblioteca y se había corrido la voz de que guardaba mucho dinero en su habitación. A juzgar por las apariencias, nunca hubiese adivinado que era rico. Yo no empleo el dinero en mí mismo. Es para el libro que estoy escribiendo. Le pago a la gente para que venga aquí a hablar. Tanto por entrevista, según el tiempo que dure. Un glob por la primera hora y medio glob por cada hora adicional. He hecho cientos de entrevistas, una tras otra.
La historia es tan grande que ya ves, es imposible que una sola persona pueda contarla toda. Sam había sido enviado por Bogart a la ciudad y aún ahora se preguntaba cómo había sido tan loco por haber aceptado. Todos sabíamos que a tu hermano le había ocurrido algo, me dijo. No tuvimos noticias de él durante más de 6 meses y quienquiera que le siguiera aquí corría el riesgo de acabar metido en el mismo quilombo. A Bogart eso no le importaba en lo más mínimo, por supuesto. Una mañana me llamó a su oficina y me dijo: esta es la oportunidad que has estado esperando, muchacho. Te mandaré a reemplazar a Blum. Mis instrucciones eran muy claras. Escribir los informes, descubrir qué le había ocurrido a William y mantenerme con vida. 3 días después me dieron una fiesta de despedida con cigarros y champán. Bogart hizo un brindis y todos bebieron a mi salud. Estrecharon mi mano y me dieron palmaditas en la espalda. Me sentí como un invitado en mi propio funeral, pero al menos no tenía 3 hijos y una pecera llena de pececillos de colores esperándome en casa. Digas lo que digas del jefe, lo cierto es que es un hombre de sentimientos. Nunca lo culpé por haberme elegido a mí. La verdad es que probablemente no quería venir. De lo contrario, hubiese sido fácil rehusar. Así es como empezó. Preparé las maletas, afilé los lápices y me despedí de todos. Hace ya más de 1 año y medio. Y no necesito aclarar que nunca envié ningún informe y que no encontré a William. Por el momento parece que he logrado mantenerme con vida, pero no podría asegurar que por mucho tiempo. Esperaba que pudieras decirme algo más concreto sobre William, dije. Para bien o para mal. Nada es concreto en este lugar, me dijo Sam, meneando la cabeza. Teniendo en cuenta las posibilidades, vos deberías estar contenta. Sam, no pienso en renunciar a la esperanza, no hasta que sepa algo seguro. Mejor para vos, pero no creo que sea lógico esperar más que lo peor. El rabino me dijo lo mismo. Cualquier persona razonable te diría lo mismo. Sam hablaba en un tono agitado y desdeñoso. Saltaba de un tema a otro de modo que me resultaba difícil seguirlo. Daba la impresión de ser un hombre al borde de un ataque, de alguien que se había esforzado tanto que apenas se podía mantener en pie. Según me contó, había acumulado más de 3.000 páginas de notas. Y si seguía trabajando a este ritmo, pensaba que podía terminar la primera parte del libro en 5, 6 meses más. El problema era que se estaban agotando sus reservas de dinero y que la suerte parecía haberse puesto en contra de él. Ya no podía pagar las entrevistas y como estaba tocando fondo, solo comía en días alternos. Como es lógico, esto dificultaba aún más las cosas. Se le estaban agotando las fuerzas y había momentos en que se sentía tan mareado que no podía ver las palabras que escribía. A veces, según me dijo, se dormía sobre su escritorio sin darse cuenta. Te vas a morir antes de terminar, le dije. ¿Y qué sentido tiene? Tendrías que dejar el libro y cuidarte un poco. No puedo dejarlo. El libro es lo único que me mantiene en pie. Me impide pensar en mí mismo y hundirme en mis propios problemas. Si dejara de trabajar en él, no creo que pudiera sobrevivir ni un día más. Sam, nadie
leerá ese puto libro, le dije enojada. ¿No lo ves? No importa cuántas páginas escribas, nadie se enterará de lo que hiciste. ¡Te equivocas! Llevaré el manuscrito a casa conmigo. El libro se publicará y todos sabrán lo que está ocurriendo aquí. No, no sabes nada. No sabes lo que decís. ¿No oíste hablar del proyecto del muro marítimo? Ya no es posible salir de aquí. Estoy enterado de lo del muro. Pero ese es solo uno de los lugares. Hay otros, créeme. Hacia el norte, a lo largo de la costa. Al oeste, a través de los territorios abandonados. Cuando llegue ese momento, yo ya estaré preparado. Sam, no vas a durar tanto. Cuando acabe el invierno, no vas a estar preparado para nada. Algo saldrá, y aunque no fuera así, tampoco me importaría. ¿Cuánto dinero te queda? No lo sé. Creo que entre 30 o 35 glot. Me quedé asombrada de lo poco que era, incluso tomando todas las precauciones posibles, gastando lo absolutamente indispensable. 30 glot no podrían durar más de 3 o 4 semanas. De repente comprendí el peligro de la situación de Sam. Se estaba dirigiendo hacia su propia muerte y ni siquiera era consciente de ello. Entonces las palabras comenzaron a salir de mi boca. No sabía lo que decir hasta que me escuché a mí misma, pero entonces ya era demasiado tarde. Tengo algo de dinero, dije. No es demasiado, pero mucho más de lo que vos tenés. Mejor para vos, dijo Sam. Ah, no me entendés, estúpido. Cuando digo que tengo dinero, quiero decir que estoy dispuesta a compartirlo con vos. ¿Compartirlo? ¿Por qué carajos? Para mantenernos vivos, dije. Yo necesito un sitio donde vivir y vos necesitas dinero. Si juntamos nuestros recursos, tendremos la posibilidad de sobrevivir hasta después del invierno. De lo contrario, los dos vamos a morir. No creo que haya ninguna duda. Ambos moriremos. Y es estúpido dejarse morir si uno puede evitarlo. La brusquedad de mis palabras nos sorprendió a ambos. Y por unos instantes ninguno de los dos dijo nada. Era todo tan crudo, tan descabellado. Aunque de un modo u otro me las había arreglado para decir la verdad. Mi primer impulso fue pedir perdón, pero a medida que las palabras se afianzaron en el aire entre nosotros, comenzaron a cobrar más y más sentido y me negué a retractarme. Creo que ambos entendimos lo que ocurría, por eso no facilitó nada a la hora de pronunciar la siguiente palabra. En una situación similar, la gente de la ciudad se hubiese matado. Es de lo más común asesinar a alguien por una habitación, por un puñado de monedas. Quizás lo que nos impidió hacernos daño fue el simple hecho de que no procedíamos de este lugar. No éramos de la ciudad. Nos habíamos criado en otro sitio y tal vez eso fuera suficiente para que sintiéramos que sabíamos algo el uno del otro. No puedo asegurarlo, no puedo. La casualidad nos había reunido de un modo casi impersonal y eso parecía conceder a este encuentro una lógica propia, una fuerza que no dependía de ninguno de los dos. Yo había hecho una propuesta chocante, un ataque feroz a su intimidad. Y Sam no había dicho una sola palabra. Pensé que el mero hecho de que guardara silencio era extraordinario. Y cuanto más durara, más parecía convalidar lo que yo acababa de decir
Cuando por fin se rompió, no quedaba nada por discutir. Este lugar es muy, muy chico, dijo Sam mirando la habitación. ¿Dónde vas a dormir? No importa, dije yo. Ya nos vamos a arreglar. William solía hablar de vos, dijo, dibujando una pequeña sonrisa con la comisura de los labios. Incluso me advirtió cómo eras. Decía, ojo con mi hermanita, es una cabrona. ¿Es cierto, Anna Bloom? ¿Eso es lo que sos? Sé lo que estás pensando, le dije. Pero no te preocupes. No me voy a meter en tu camino. Después de todo, no soy estúpida. Sé leer y escribir, sé pensar. Conmigo vas a acabar el libro mucho antes. Apareces aquí de la nada, te sentás en mi cama y me propones convertirme en un hombre rico. ¿Esperás que me preocupe? No exageres. Tengo menos de 300 glob. No llegan a 275. Lo que te decía un hombre rico. Ah, ¿y vos lo decís? Claro que sí. Y también te digo algo más. Es una gran suerte para los dos que la pistola estuviera descargada. Así fue como sobrevivía al invierno terrible. Viví en la biblioteca con Sam y durante los 6 meses siguientes, aquella pequeña habitación fue el centro del mundo para mí. Supongo que no te sorprenderá enterarte de que acabamos durmiendo en la misma cama. Tendríamos que haber sido de piedra para resistirnos y cuando por fin ocurrió la tercera o cuarta noche, los dos nos sentimos tontos por haber esperado tanto. Al principio era solo una cuestión física, un encuentro furioso de cuerpos, una maraña de miembros, una ostentación de lujuria reprimida. Experimentamos una enorme sensación de alivio y durante los días siguientes nos buscamos el uno al otro hasta agotarnos. Luego el ritmo se hizo más pausado, como debía ser, y entonces, poco a poco, en las semanas siguientes, nos enamoramos de verdad. No hablo solo de ternura y de las ventajas de una vida en común. Nos enamoramos profunda, rápidamente, perdidamente. Y al final era como si estuviéramos casados, como si no fuésemos a separarnos nunca más. Para mí esta fue la mejor época, no solo aquí, ya me entendés. La mejor época de mi vida. Es extraño que pudiera ser tan feliz en tiempos tan difíciles, pero la vida con Sam logró hacerlo realidad. Fuera las cosas no cambiaron demasiado. Seguían las mismas batallas, cada día había que enfrentarse a los mismos problemas, pero se me había concedido la posibilidad de la esperanza. Y comencé a creer que nuestros problemas se acabarían tarde o temprano. Sam sabía más de la ciudad que cualquiera que yo haya conocido. Podía recitar la lista de todos los gobiernos de los últimos 10 años.
Podía nombrar a los gobernadores, alcaldes e innumerables suboficiales. Podía contar la historia de los hombres de las ruinas, describir la construcción de las centrales energéticas, dar informes detallados hasta de las sectas más pequeñas. Lo que me convenció fue el hecho de que supiera tanto y aún así estuviera seguro de que podríamos salir de allí. Sam no era la clase de hombre que distorsiona los hechos. Después de todo, era un periodista y se había entrenado para mirar al mundo con escepticismo. Si él decía que era posible volver a casa, es porque sabía que lo era. En general, Sam no era muy optimista. Difícilmente lo que se dice una persona apacible. Había una especie de furia bullendo continuamente en su interior e incluso cuando dormía parecía atormentado, moviéndose entre las mantas como si se peleara con alguien en los sueños. Cuando me mudé con él estaba en baja forma, malnutrido, tosía permanentemente y me llevó más de un mes devolverlo a un razonable estado de salud. Hasta entonces me ocupé prácticamente de todo. Salía a comprar comida, vaciaba los desperdicios, cocinaba y mantenía limpia la habitación. Más adelante, cuando Sam estuvo restablecido como para enfrentarse otra vez con el frío, comenzó a salir por las mañanas para hacer todas esas tareas, insistiendo en que yo me quedara en la cama y recuperara el sueño perdido. Sam tenía una gran capacidad de ternura y me amaba mucho, mucho, mucho más de lo que yo había esperado que alguien me quisiera. Si bien es cierto que sus ataques de angustia lo separaban de mí, siempre fueron un asunto íntimo. El libro continuaba siendo su obsesión y tenía la tendencia a esforzarse demasiado, a trabajar más allá de su límite de tolerancia, a veces ante la necesidad de dar una forma coherente al material tan dispar que había recogido. De repente perdía toda su fe en el proyecto. Lo llamaba inútil, una pila de papeles insustanciales intentando decir algo que no podía decirse. Luego se hundía en una depresión que duraba de 1 a 3 días. Después de este mal humor, siempre seguían periodos de mucha ternura. Me compraba pequeños regalos, una manzana, por ejemplo, un lazo para el pelo, o un trozo de chocolate. Tal vez no fuera correcto gastar ese dinero extra, pero me resultaba difícil no conmoverme ante aquellos gestos. Pero cuando Sam llegaba a casa con alguna extravagancia de aquellas, me sentía abrumada, completamente colmada de felicidad. Sí, no podía evitarlo. Necesitaba saber que me quería y estaba dispuesta a pagar ese precio, aunque ello significara que nuestro dinero se acabaría en poco tiempo. Ambos desarrollamos una verdadera pasión por los cigarrillos. Aquí resulta muy difícil encontrar tabaco y si lo encontrás es terriblemente caro. Pero Sam había hecho varios contactos con el mercado negro, investigando para su libro. Y a menudo conseguía paquetes de 20 cigarrillos por solo un glock o un glock y medio. Me refiero a cigarrillos de verdad, como los antiguos. Aquellos que se producen en fábricas y vienen en paquetes de colores envueltos en celofán. Los que Sam compraba habían sido robados de alguno de los barcos que llegaron aquí en el pasado. Y los nombres de las marcas casi siempre estaban escritas en lengua que éramos incapaces de leer. Fumábamos al anochecer, echados en la cama y mirando a través de la enorme ventana en forma de abanico, observando el cielo y sus movimientos.
las nubes pasando por encima de la luna, las pequeñas estrellas, las ventiscas que arreciaban desde allá arriba. Exhalábamos el humo por la boca y lo mirábamos flotar sobre la habitación, dibujando sombras en la pared que se dispersaban al instante de formarse. Había una maravillosa transitoriedad en todo aquello. La sensación de que el destino nos arrastraba en su camino hasta ámbitos desconocidos del olvido. A menudo hablábamos de casa, sumando todos los recuerdos posibles, trayendo las imágenes más pequeñas y concretas, en una especie de lánguido encantamiento. Los arces de la avenida Miró en octubre, los relojes con números romanos en las aulas de las escuelas privadas, el gran cartel luminoso de un dragón verde en un restaurante chino frente a la universidad. Éramos capaces de compartir estas cosas, de volver a experimentar los innumerables acontecimientos de un mundo que ambos conocíamos desde la niñez. Y creo que esto nos ayudaba a mantener el ánimo, a creer que algún día regresaríamos a todo aquello. No sé exactamente cuánta gente vivía en la biblioteca en aquella época, pero creo que más de 100, tal vez mucho más. Los residentes eran todos profesores o escritores, supervivientes del movimiento de purificación que tuvo lugar durante los disturbios de la década anterior. Según Sam, el gobierno en el poder había implementado una política de tolerancia, alojando a los intelectuales en varios edificios públicos de la ciudad. El gimnasio de la universidad, un hospital abandonado, la Biblioteca Nacional. Estas viviendas estaban totalmente subvencionadas, lo cual explica la presencia de una estufa de leña en la habitación de Sam y el milagroso funcionamiento de los fregaderos y de los lavabos del sexto piso. Y finalmente el programa se extendió, incluyendo unos cuantos grupos religiosos y periodistas extranjeros. Sin embargo, 2 años más tarde, cuando el nuevo gobierno llegó al poder, este plan fue suspendido. No se desalojó a los intelectuales de sus viviendas, pero tampoco se les concedió ninguna ayuda oficial. Había un gran descontento general, como es lógico, ya que muchos intelectuales se vieron forzados a salir en busca de otro tipo de trabajo, y los restantes quedaron abandonados a su suerte, ignorados por los distintos gobiernos que entraban y salían del poder. Entre las distintas camarillas de la biblioteca había surgido una cierta camaradería, al menos hasta el punto de que muchos de ellos estaban dispuestos a reunirse para hablar o intercambiar ideas, lo cual explica los grupos de gente que vi el primer día en el vestíbulo. Cada mañana, durante 2 horas, denominadas horas peripatéticas, se llevaban a cabo coloquios públicos y se invitaba a asistir a todos los residentes. Tan había conocido a Isaac en una de esas sesiones, aunque por lo general se mantenían al margen de ellas, ya que pensaba que los intelectuales no demostraban ningún interés, además de las repercusiones que tenían los fenómenos para sí mismo. Casi todos se dedicaban a tareas bastante esotéricas, la búsqueda de paralelismos entre los sucesos actuales y la literatura clásica, análisis estadísticos de las tendencias demográficas,
la recopilación de datos para un nuevo diccionario y cosas por el estilo. Sam no tenía ningún interés por este tipo de cosas, pero intentaba llevarse bien con todo el mundo, sabiendo que los intelectuales pueden volverse rencorosos si piensan que se están mofando de ellos. Es así. Yo llegué a conocer a muchos, por casualidad, haciendo cola con el cubo ante el fregadero del sexto piso, intercambiando trucos de cocina con las mujeres, escuchando los cotilleos, pero seguí los consejos de Sam y no hice amistad con ninguno de ellos. Guardé las distancias con una actitud cordial, aunque reservada. El rabino era la única persona, aparte de Sam, con la que conversaba. Durante casi todo el primer mes lo visitaba siempre. Siempre que tenía oportunidad, una hora libre del atardecer, por ejemplo. O aquellos escasos momentos en que Sam estaba inmerso en su libro. Y, bueno, no había ningún trabajo pendiente. Con frecuencia el rabino estaba ocupado con sus discípulos y no siempre tenía tiempo para mí, pero logramos tener unas cuantas conversaciones interesantes. Lo que más recuerdo de él fue el comentario que me hizo en mi última visita. Lo encontré tan asombroso que he seguido pensando en ello desde entonces. Cada judío, dijo, cree pertenecer a la última generación. Siempre estamos al final. Siempre al límite del último momento. ¿Y por qué esperar que las cosas sean distintas esta vez? Tal vez recuerde tan bien estas palabras porque después de aquel día ya no volví a verlo. La siguiente vez que bajé al tercer piso, el rabino no estaba y otro hombre ocupaba su lugar en la habitación, un hombre delgado y calvo, con gafas de montura metálica. Estaba sentado a la mesa y escribía ansioso en un cuaderno, rodeado por pilas de papeles y por lo que parecían huesos y cráneos humanos. Cuando entré en la habitación me miró con expresión molesta, incluso hostil. ¿Nunca le enseñaron a llamar? Dijo. Busco al rabino. El rabino se ha ido, dijo con impaciencia, frunciendo los labios y mirándome con ira como si yo fuera idiota. Todos los judíos se esfumaron hace 2 días. ¿De qué está hablando usted? Que los judíos se esfumaron hace 2 días, repitió dejando escapar un suspiro de disgusto. Los jansenistas serán mañana y los jesuitas lo harán el lunes. ¿No está enterada de nada? No tengo la menor idea de lo que me está hablando. Las nuevas leyes, los grupos religiosos han perdido su jerarquía académica. No puedo creer que haya alguien tan ignorante. No tiene por qué ser desagradable al respecto. ¿Quién se ha creído usted que es? Le contesté. Mi nombre es Dujardin, dijo. Henry Dujardin. Soy etnógrafo. Y ahora esta habitación es suya. Exacto, esta es mi habitación. ¿Qué pasa con los periodistas extranjeros? ¿También han cambiado de jerarquía? No tengo idea. No es asunto mío eso. Supongo que esos huesos y cráneos son asunto suyo. Eso es, estoy analizándolos. ¿A quién pertenecieron? Cadáveres anónimos, gente que murió congelada. ¿Se sabe dónde está el rabino ahora? De camino a la tierra prometida, sin duda, dijo con sarcasmo. Ahora, por favor, váyase. Ya me hizo perder bastante tiempo, tengo mucho que hacer y no me gusta que me interrumpa. Gracias. Y recuerde cerrar la puerta cuando salga. Sam y yo nunca sufrimos las consecuencias de esas leyes. El fracaso del proyecto del muro marítimo ya había debilitado al gobierno y antes de que abordaran la cuestión de los periodistas extranjeros,
un nuevo régimen subió al poder. La expulsión de los grupos religiosos no había sido más que una absurda y desesperada demostración de fuerza, un ataque arbitrario hacia aquellos que no podían defenderse por sí mismos. La total inutilidad de este acto me dejó azorada y me hizo más difícil aceptar la desaparición del rabino. Ya ves cómo son las cosas en este país. Todo, todo desaparece. Tanto las cosas como las personas. Los vivos, igual que los muertos.